Vale, es que está vacía, por esto no está. Vale, si te parece, eh, recupero desde la creación del formulario, vale. Sí, 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 recupera, no, 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 hay problema, no te preocupes. Vale, pues vamos a crear nuestro primer formulario. Eh, para eso creamos un archivo eh, index.html. Aquí, tal y como hemos hecho en la parte de los documentos anteriores, simplemente con una admiración y pulsando el tabulador, gracias a Emet, eh, nos crea la estructura básica donde podemos crear directamente nuestra primera página con un formulario. Bien, simplemente vamos a comprobar que funciona. Guardamos aquí y abrimos Browser Sync, que nos abre el navegador y nos lo vamos a poner aquí al lado. Vale. Como estábamos hablando, el formulario utiliza la etiqueta form y directamente eh, Visual Studio Code nos proporciona eh, acceso eh, rápido a los dos métodos que hay para enviar un formulario, get y post. El método get eh, normalmente envía la, los datos de formulario eh, en la URL, es decir, se quedan de alguna manera visibles eh, al usuario a simple vista en la URL eh, y por tanto, solamente se suelen utilizar para cosas como, por ejemplo, el cuadro de búsqueda. Si nosotros enviamos, tenemos un cuadrito para buscar en nuestra página, pues es fácil que el formato estándar para esa búsqueda sea eh, enviar esto a la página de búsqueda con una Q y eh, los parámetros eh, o el texto que, que, que queremos buscar. El método POST, por otro lado, es mucho más potente. Nos permite, por ejemplo, codificar el formulario eh, con varios tipos de, de codificaciones, entre ellas, por ejemplo, una que nos permitiría enviar, enviar archivos. Además, la limitación de la URL a un número exacto de caracteres eh, nos va a limitar la cantidad de información que podemos enviar eh, con el método get. En nuestro caso, como no tenemos un servidor por detrás al que podamos enviar los datos del formulario para que realice el procesamiento y después nos devuelva, simplemente lo vamos a poner eh, como método eh, get. Para que veamos exactamente cómo se enviaría este formulario y aunque no tengamos una página donde podamos ver el resultado ni procesar, por lo menos veremos la forma de envío en la que se está utilizando el formulario, prescindiendo en este caso de un, de un servidor de procesamiento por detrás. Para eso lo que vamos a hacer es crear una página de resultados HTML, ¿vale? Que la vamos a crear en el mismo directorio: resultados HTML volvemos a crear con Emmet una estructura básica Página de resultado. y le vamos a poner también un título para que veamos lo que está pasando. Vale. Como os decía eh, dentro de la etiqueta form usando action podemos decirle cuál es la URL a la que vamos. Estas URLs funcionan pues igual que estábamos viendo ayer. Las, urls de los enlaces o las urls de las imágenes es decir funcionan eh, podríamos poner una url absoluta una url relativa a la raíz del sitio o como en este caso una ruta relativa en este caso como la página que hemos creado de resultados es la misma está al mismo nivel que index pues simplemente con poner el nombre del archivo ya nos envía al enviar el formulario nos va a llevar la segunda página en este caso eh, estábamos comentando que el, el control más habitual es input, eh, que como veis, directamente Visual Studio a través de Emmet nos proporciona un montón de posibilidades que nos, re, nos rellenarían de forma automática eh, el, el código. ¿vale? En este caso, vamos a usar text, y aunque sí que es verdad que podemos usar input text, si simplemente eh, usamos el Emmet input, es decir, este de aquí. Y pulsamos tabular, automáticamente por defecto nos va a dar eh, el tipo text para el input. Ponemos un salto de línea y justo debajo lo que vamos a hacer es generarnos un botón. ¿vale? Y a este botón le vamos a poner el valor enviar. Enviar formulario. Bien, si guardamos los... Los cambios, automáticamente Browser Sync nos recarga la página de manera automática y eh, ya podemos enviar aquí un texto directamente a nuestra página de resultados. Si yo ahora pulso enviar, vale, esto no es botón, button, este submit. El botón, como os decía antes, normalmente se engancha con un código JavaScript. En este caso lo que queremos es que el botón automáticamente envíe el formulario, por tanto debe ser de tipo submit. Guardamos los cambios, escribimos nuestro texto y enviamos el formulario. Y ahora sí, estamos en la página de resultados. Si nos paramos un momentito a mirar la URL. Eh, vemos que realmente este formulario no ha enviado nada. Veis que en la url ha puesto un interrogante y aquí detrás, puesto que es un get, debería aparecer eh, los datos que estamos enviando en el formulario. Esto es un error muy típico al principio, sobre todo con el tema de los formularios, y esto sucede porque, aunque hemos puesto que tenemos un campo de texto, no le hemos puesto mm, un, un eh, identificador para poder eh, jugar con nuestro, con nuestro control. ¿Vale? Por ejemplo, aquí podríamos poner un nombre y el nombre que va a tomar al otro lado cuando bajamos el envío. Es decir, aquí normalmente yo suelo poner en todas las etiquetas input o en todos los controles que llevan datos, suelo poner directamente el ID y el name. ¿Por qué? Pues porque es lo, la forma en la que le podemos pasar un nombre de variable que se va a interpretar al otro lado del formulario cuando se reciban los datos y porque si lo llamamos igual, además en nuestro JavaScript, cuando llegue el momento de introducir JavaScript, sabemos que el nombre de la variable que se está enviando va a coincidir con el nombre que podemos utilizar en JavaScript para, referen para referenciar a dicho, a dicho control. Entonces, como buena práctica, yo recomendaría que siempre en cada input pongáis el ID y el nombre. Ahora sí, si guardamos los cambios y recargamos la página, si aquí ponemos directamente nuestro nombre al enviar el formulario, sí que aparece, como veis, en la barra de URLs después de la página, hay un interrogante y entonces tenemos los parámetros que nos está enviando nuestro formulario. En este caso nos está enviando nombre y el dato que hemos puesto en el dentro del cuadro. Fijaos que cambiando el ID volvemos y recargamos nuestra página El ID simplemente nos permitiría referenciarlo con JavaScript, mientras que el name es el que realmente está enviando como variable dentro de los parámetros de la URL. En este momento podemos ver además que como el nombre que he puesto en el parámetro, en la caja de texto, eh, incluía algún carácter que no está permitido eh, en las URLs, como es el espacio, lo que está haciendo automáticamente el navegador es codificar la información para que sea compatible 100% con eh, los caracteres eh, permitidos en una URL. En este caso, lo que ha hecho ha sido sustituir el espacio por un más, como estáis viendo. Normalmente, a los eh, parámetros que vienen después del interrogante, se les conoce con el nombre de query string. volvemos a nuestro formulario, lo dejamos aquí en un lado y vamos a ver algunos más de los controles que podemos de los que hemos, de los que hemos comentado pues estábamos hablando de que teníamos un texto eh, también hemos hablado por ejemplo de que podríamos poner eh, vamos a aprovechar la sabiduría de Emet generamos un campo email veis en este caso nos está proporcionando directamente nombre e ID, como yo os decía, de buena práctica. Podríamos poner aquí email, y si no es un email, podríamos validarlo. ¿Veis? En este caso hemos puesto una arroba, pero como no hemos puesto el nombre del dominio, automáticamente el navegador nos está validando que esto no tiene forma de email. Ha encontrado el nombre y la arroba, pero no ha encontrado el dominio. Entonces, en este caso, lo que está esperando que hagamos es poner una dirección de correo electrónico que, exista o no, desde luego tenga pinta de dirección de correo electrónico. Esto no nos va a asegurar que el correo existe, que es bueno, que es válido, pero sí al menos nos está haciendo, limitando algún tipo de errata, como por ejemplo que aparezcan espacios, que no haya una arroba o que no tenga más o menos la estructura estándar que todos conocemos de un correo electrónico. Ahora sí, si enviamos, el envío se ha hecho y como veis lo ha agregado aquí arriba. En este caso estamos viendo que tenemos dos parámetros, es decir, tenemos aquí en esta primera parte eh, el nombre, veis, nombre igual y los campos se concatenan con el símbolo Ampersand y a partir de ahí se pone el siguiente campo, en este caso email con la dirección de correo electrónico. De nuevo, como la arroba no es un carácter permitido eh, en las URLs, en este caso, lo que está haciendo es convertirlo por su, eh, por su código. ¿vale? En este caso, pues el 40 en hexadecimal. Bien, el problema que estamos viendo ya es que eh, si empezamos a poner campos de formulario y no ponemos que es cada cosa, eh, va a resultar difícil decirle al usuario qué dato tiene que rellenar. Nuestro formulario inicialmente está vacío, entonces eh, no sabemos que aquí hay que poner el nombre o que aquí hay que poner la dirección de correo electrónico. Pues bien, en este caso eh, lo que vamos a hacer es que tenemos unos campos específicos para eh, tratar esto, esta situación. En este caso de lo que estamos hablando son eh, de etiquetas pasivas. La primera etiqueta pasiva que vamos a ver es eh, Label, que nos permite establecer eh, una etiqueta eh, vinculada a a un cuadro de texto. Si bien es verdad que podríamos directamente poner delante de cada etiqueta, simplemente podríamos haber puesto un nombre y después del salto de línea, correo el electrónico. Verdad que en este caso ya tenemos eh, la posibilidad de ver especificar qué es cada una de las etiquetas y cada uno de los campos. Pero la ventaja de utilizar esto dentro de una etiqueta específica es que eh, aquí podríamos voy a dejar esto con el mismo nombre, como os decía de buena práctica, y en el eh, label aparece un atributo que es for. Que si ponemos el mismo nombre que le hemos puesto al input, lo que nos va a permitir, en este caso. Vale, vamos a hacerlo aquí y en el correo electrónico. lo que nos va a permitir es que la etiqueta está asociada al control de al control input correspondiente es decir, la que hemos vinculado a través del la, de atributo la for eso hace que cuando pulsemos la etiqueta es como si pulsásemos encima del cuadro de texto eh, esto puede parecer a, ni, a este nivel inicial en el que estamos, puede parecer una cosa muy simple y que no siempre es necesaria, pero si pensamos en otros dispositivos que no son la pantalla o en formularios más complejos, eh, o estamos hablando de un dispositivo táctil donde, donde tenemos que tocar con, con las manos o, o demás, sobre todo en, en los campos de tipo eh, botones radio o checkbox, vale. Entonces, en este caso, eh, es muy útil que la, tengamos una etiqueta que puede ser más grande y nos amplía el sitio o el espacio, la superficie donde podemos hacer clic, eh, por ejemplo, con un dedo en, un, en una pantalla de un teléfono o de un tablet. Entonces, en este sentido, eh, lo que facilita el label no solamente es la cuestión visual de, del título correspondiente al campo de texto, sino que además nos permite eh, mejorar la experiencia de usuario y la accesibilidad al mismo. vale por ejemplo podemos aprovechar para poner otro tipo de control eh, pondríamos un label ponemos aquí color y aquí ponemos eh, cuál es tu color bonito Ponemos nuestro input color eh, le ponemos también el mismo nombre, color, color, y damos un salto de línea. Vale. Si guardamos y se recarga, os decía que algunos de los tipos de botones, algunos de los tipos de campos de entrada, según pongamos eh, el tipo, no solamente varía la, el, la validación, sino que además puede variar la forma de mostrarlo. En este caso, fijaos que al elegir el tipo color, lo que ha hecho ha sido establecernos aquí una paleta de colores muy chula. Esto variará en función del navegador que estemos usando, ¿vale? Pero nos permite seleccionar un color de una manera mucho más intuitiva que no sea simplemente poniendo su código RGB o su código hexadecimal. En este caso, fijaos que podemos poner los colores en varios, eh, en varios formatos. Eh, esto lo veremos, veremos los formatos un poquito más adelante cuando entremos en la, parte de, en la parte de CSS. Pero bueno, para un usuario normal y corriente que no evidentemente no tiene por qué saber cómo funciona la codificación de color en una página web, pues lo bueno es que tiene una paleta de colores donde puede elegir cómo, cuál es el color que quiere, que quiere poner. Es una manera muy fácil y, sin embargo, cuando nosotros hacemos el envío, lo que nos va a llegar en nuestro formulario va a ser el dato traducido a uno de los formatos, en este caso. Eh, vemos aquí eh, que está traducido en una combinación de seis números y letras, es decir, está en hexadecimal y el carácter porcentaje 23 corresponde a la almohadilla, que es como se especifican. ¿vale? Esto lo veremos enseguida en cuanto entremos en la parte de CSS. Vale, la siguiente etiqueta pasiva que vamos a ver es eh, una que está pensada para cuando los formularios son muy grandes. Cuando los formularios son muy grandes, eh, lo lógico, lo más razonable. Eh, lo vemos incluso en los buenadores en papel, es eh, agrupar los controles en, en diferentes zonas eh, teniendo en cuenta a qué se refieren. Por ejemplo, pues podríamos tener un campo donde fuera la parte de identificación de usuarios, es decir, podríamos pedir DNI, podríamos pedir nombre, apellidos y cosas de este tipo. Y luego el, podríamos poner un siguiente bloque que fuera información de contacto, donde pondríamos, pues, por ejemplo, la dirección postal o podríamos poner el email o cosas de este tipo. ¿no? Entonces, para eh, para esto lo que se utiliza es la etiqueta eh, fieldset que está muy 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 relacionada íntimamente relacionada con la siguiente que es legend. Legend lo que nos va a permitir es eh, a este fieldset que nos agrupa controles de formulario, lo que nos va a permitir es eh, establecerle una etiqueta o un título, un nombre que identifica a qué se refiere o qué contexto están esos eh, campos de texto de entrada del formulario. Entonces, en este caso, volvemos a nuestro formulario, vamos a ir agrupando eh, volvemos al formulario aquí vale, y eh, supongamos que es un formulario para eh, digamos pues por ejemplo para un formulario de contacto simplemente vale pero en este formulario de contacto le vamos a pedir al usuario que eh, le podemos responder también eh, por dirección postal o por teléfono y no solamente por email vale entonces en este caso lo que podríamos hacer eh, es poner nuestro field fieldset eh, y en la primera parte lo que vamos a hacer es eh, pedirle al usuario, le vamos a pedir, eh, vamos a cogerlo hasta aquí, esto de aquí, perfecto. Lo que vamos a hacer es pedirle eh, nombre y, por ejemplo, le vamos a pedir también, le vamos a pedir aquí, eh, después del salto de línea. Los apellidos. Apellidos. Bien, y justo debajo un input de tipo text, ¿vale? Que sea apellidos. Apellidos. Vale. El siguiente field set van a ser los datos de contacto. Y para eso le vamos a pedir el email. Y para ver otro tipo de campo, le vamos a pedir también el teléfono. Puttel. Teléfono. Vale. Como veis, visualmente, automáticamente, nuestro navegador lo que ha hecho ha sido eh, poner un recuadro y agrupar esos campos. Eh, si, como os decía antes, si estos campos tienen un, una relación que podemos especificar, eh, lo más razonable es utilizar una etiqueta eh, Legend, como os estaba comentando. Que nos diga, por ejemplo, aquí eh, datos de identificación. Y eh, estos de aquí abajo, el segundo field set, vamos a dar aquí un salto de línea para que se vea la de separación. Eh, le vamos a poner una leyenda, un título identificativo, una etiqueta, que en este caso eh, va a ser datos de contacto. Bien. Como veis en este caso, automáticamente se nos, no, se nos separan. Vamos a poner aquí un salto de línea, un par de saltos de línea para que visualmente se nos vea un poco mejor. Vale. Y después del fill set también. Vamos a poner un par de saltos de línea. Esto luego lo haremos con CSS, pero de momento, como todavía no hemos entrado en esa parte del curso, vamos a poner simplemente un salto par de saltos de línea manuales, para que se vea claro la separación entre ambas partes del formulario. Y luego, pues eh, perfectamente podríamos tener un último field set donde eh, podríamos por ejemplo y eh, ponemos el color favorito que teníamos aquí un salto de línea Verde sobre ti y pedimos el control favorito el color favorito y por ejemplo le vamos a, a, a preguntar que nos cuente pues algo de su vida entonces ponemos un aquí para la bio y eh, estábamos hasta ahora nuestro control de texto que conocemos es eh, input text ponemos bio y ponemos bio, vale muy bien, ya tenemos nuestro formulario con tres bloques: el de datos de identificación, los datos de contacto y la parte de eh, datos más personales. ¿no? Claro, el primer problema que nos estamos encontrando aquí ahora es que nos queda muy chulo, pero si vamos a escribir nuestra biografía, eh, nos encontramos con que, claro, este campo. es muy pequeño y efectivamente veis no, no nos cabe nada incluso además si yo pulsara intro aquí para intentar dar un salto de línea veis como tenemos un botón submit el botón submit automáticamente envía el formulario es decir que fijaos que no he acabado de rellenarlo que simplemente he puesto eh, unas primeras palabras en la parte de biografía y queriendo poner un salto de línea esto eh, ha hecho el envío Aprovecho ahora para, enviar, para haceros ver aquí que cuando enviamos un formulario, los campos que están vacíos, la variable sí que se envía, pero se envía sin valor. ¿veis? En este caso, estamos enviando ¿ves? todas las variables: nombre, apellidos, email, teléfono, color. Están todas vacías. Bueno, en realidad, color, como tenía un valor por defecto, sí que parece. Eh, y en la biografía, pues ha puesto estas primeras eh, palabras que habíamos introducido. Eh... Vale, entonces, ¿qué hacemos cuando queremos escribir, por ejemplo, un mensaje? Bien, pues para esto existen otro tipo de controles, eh, sigue habiendo más controles especiales, y eh, el primero que vamos a ver va a ser el de Text Area, que nos permite introducir precisamente los eh, textos multilíneos. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es, volviendo a nuestro formulario, en lugar de utilizar un input de tipo texto, lo que podemos hacer aquí es utilizar... Un text area. Aquí también le vamos a dar el nombre de bio, igual que antes, y le vamos a dar el ID de bio, pues como os decía que iba a ser igual. Borramos el input text. Y en el text area, lo que podemos especificar además es el número de columnas y el número de filas que va a tener de forma inicial, es decir, en el momento en el que se cargue la primera vez. Si yo ahora guardo los cambios, veis que ese. ese Texto, ese cuadro de biografía se ha convertido en un texto eh, multilínea. Voy a dar aquí un salto de línea después de la etiqueta. Vale, para que se quede un poquito mejor. De hecho, podríamos tener un salto de línea después de cada, después de cada etiqueta, después de cada label. Ponemos aquí un salto. Aquí también ponemos un salto. Y así, de delante de cada, entre cada input y su etiqueta. Vale. vale. Esto nos deja el formulario un poquito más ordenado. Bien, en este caso os decía que eh, lo que ha hecho ha sido establecer un cuadro multilínea donde ahora sí podemos eh, escribir. ¿Veis? y aunque yo pulse intro para cambiar de línea, lo que sí que está pasando ahora es que está cambiando de línea. De hecho, si cambio muchas veces de línea y el texto es más pequeño, el cuadro es más pequeño que el texto, lo que nos va a pasar es que automáticamente nos va a poner el navegador una barra de desplazamiento que nos permite desplazarnos y ver el texto de forma total. Normalmente además los navegadores más modernos contienen este simbolito aquí en la parte de abajo que nos permiten que, veis que cambia el cursor, en esta esquina yo podría tirar del cursor y cambiar el tamaño de mi cuadro de texto para que se viera todo el texto que estamos utilizando. En este caso además, como nos hemos salido de la página, pues eh, nos podríamos desplazar hacia abajo para ver el, el botón del formulario. Otra cosa que nos ha pasado antes es que cuando hemos enviado el formulario sin rellenar los datos, lo que nos ha pasado es que hemos pasado a una página, eh, hemos enviado el formulario con la mitad de los datos vacíos. Bien, esto podríamos evitarlo. Por ejemplo, podemos definir algunos de los datos como obligatorios. Supongamos, por ejemplo, que lo mínimo que queremos pedir es que nuestro nombre es obligatorio. Y que, por ejemplo, como mínimo hay que rellenar el correo electrónico, el email. Bien, pues simplemente ponemos un atributo required y eh, si guardamos y recarga la página, si yo intentase enviar ahora, automáticamente el navegador veis, ya está poniendo una validación de que ese campo no puede estar vacío. Entonces, ahora sí me obliga a poner eh, el nombre, rellena directamente. Bueno, mi completar rellena alguno de los campos, ¿vale? Si ahora intentas enviar, lo que nos va a pasar es que, ¿veis? Este tampoco me deja eh, utilizarlo. ¿Vale? Cogemos el de ejemplo. Y ahora sí, como no hemos puesto más datos obligatorios, simplemente con estos de aquí podríamos enviar. Ahora bien, supongamos que eh, yo quiero establecer un valor por defecto eh, en en alguno de los campos. Por ejemplo, supongamos que aquí eh, ponemos un campo extra que sea eh, para...